Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a su programa La Cocineta. El día de hoy, pues bueno, nos tocó estar aquí en casa, en el laboratorio y estoy solita. Ahora no tenemos invitado especial, pero la semana que entra les traemos invitado especial. Pero bueno, vamos a comenzar lo que va a ser nuestro programa del día de hoy para que no se muevan. Vayan alistando lápiz y papel para que anoten los ingredientes, que de todos modos, pues bueno, ahorita se los vamos a presentar. Yo se los menciono y se los vamos a presentar en la pantalla. Bien importante nuestro programa del día de hoy. ¿Por qué? Porque vamos a abarcar a lo que son los niños, a los que son los adolescentes y las mujeres embarazadas. Vamos a hablar de un mineral súper importante en el desarrollo de estas tres etapas que viene siendo el zinc. Así es que el programa lo vamos a basar con alimentos ricos en zinc y obviamente a lo mejor algunos no son tan altos, pero para complementar un alimento o un ingrediente que sí es alto en zinc y complementarlo con otro pues para darle saborcito. Así es que no se nos muevan, es un programa con bastante variación, si alcanzan a ver los ingredientes que tenemos, que más que nada son para traerles opciones a su casa, no necesariamente que tengan que comprar todo. Así es que pues bueno, vamos a arrancar y vamos a comenzar nuestro programa del día de hoy. Vámonos con los ingredientes, pero antes vamos a ir a ver una pequeña información, una cápsula acerca de lo que viene el zinc. Y continuamos ya conmigo, regresan conmigo para darle los ingredientes. Así es que no se nos muevan y continuamos. El día de hoy en La Cocineta tenemos una opción saludable para tu desayuno que no puedes dejar pasar. Pero sobre todo, aprender a incluir ingredientes ricos en nutrientes. Es de vital importancia consumir estos alimentos con zinc, siendo este un mineral que juega un papel vital en nuestro sistema inmunológico. Este mineral en primer lugar contribuye a asimilar los hidratos de carbono y las proteínas. Es esencial para el funcionamiento de las enzimas y por ende para la producción de energía. Sabemos que el zinc es uno de los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Por eso mismo te mencionamos algunos alimentos que puedes incluir en tus recetas. Ostras, que son la mejor fuente de zinc. Carnes rojas, carnes de ave, mariscos como cangrejo y langosta y cereales para el desayuno fortificados, que son fuentes buenas de zinc. Frijoles, frutos secos, cereales integrales y productos lácteos que también aportan zinc. Ahora que si lo tuyo son las frutas con mayor cantidad de zinc, te recomendamos consumir el aguacate, las moras, plátanos, dátiles y frambuesas, entre otros. Así que hoy en La Cocineta te enseñaremos a preparar unos ricos tostos con mucho zinc. Bueno, ya regresamos de la presentación, de la información que les dieron acerca de lo que es el zinc, ¿verdad? Vamos a comenzar. Lo que vamos a hacer, ¿qué es la idea que les voy a presentar? Vamos a hacer unos toasts y vamos a hacer un batido. ¿Qué vienen siendo estos toasts? Ahorita se están poniendo así como que mucho de moda y es una opción súper fácil que puedes hacer en casa, que puedes hacer en tu oficina o puedes estar en el trabajo, nada más llevándote las porciones o los alimentos que necesitas y puedes armar tus toasts en donde quiera que estés. Así es que es una opción bien sencilla y pues de muy fácil acceso. Así es que nuestro platillo del día de hoy son dos cosas. Vamos a hacer los toasts salados y en dulce y vamos a hacer un batido, que estos dos presentaciones los vamos a utilizar con alimentos obviamente altos en zinc. Entonces pues vamos a ver los ingredientes que necesitan para hacer nuestra receta y los ingredientes son de 4 a 6 rebanadas de pan tostado integral, de 2 a 4 piezas de huevo, hojas de espinacas, un aguacate, un tomate, una cebolla morada, 250 gramos de queso panela, 500 mililitros de leche, un cuarto de taza de almendras enteras, una pieza de plátano, una cucharada de cacahuate tostado,
una cucharada de arándanos deshidratados, 4 cucharadas de crema de cacahuate, una taza de hojuelas de avena en crudo, una cucharada de amaranto, una manzana verde, un pepino, una pieza de mango, una pera, 2 cucharadas de cocoa. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestra receta. ¿Qué es lo que vamos a preparar? Miren, dentro de este mineral es un mineral esencial para nosotros, que quiere decir que lo debemos de obtener de nuestra dieta, de los alimentos, porque no lo sintetizamos. Entonces, pues por eso les traigo esta variedad de alimentos. No se asusten de decir, híjole, quiero hacer un desayuno rico en zinc y tengo que comprar todo esto. Se los trajimos así, se los presentamos para darles ideas diferentes de lo que puedan presentar. Pero dentro del zinc tenemos 2 orígenes, tenemos los que son de origen animal y tenemos los que son de origen vegetal. Entonces, entre ambos, entre esta receta que vamos a trabajar, presentamos de las 2 formas. Recuerden que mucha gente les dice que el suplemento de zinc es bueno, estoy correcto, pero la literatura, la bibliografía se ha demostrado que cuando es por cápsula, cuando es sintético, la absorción del zinc va de un 5 al 10%. O sea, es muy poca la biodisponibilidad que obtenemos a través de las cápsulas. Entonces, lo ideal es que lo obtengamos por los alimentos de forma natural. La biodisponibilidad, pues casi 100%, ¿no? Porque se absorbe de forma natural porque va por medio de los alimentos. Les traje esta opción de huevo porque son de los alimentos que contienen zinc. Y como vamos a presentarles un desayuno, esta es una opción de desayuno para, como les mencionaba, para los chiquitines de casa o para las adolescentes o para las mujeres embarazadas. No quiere decir que si no estamos dentro de esas etapas ya no lo podamos consumir. Obviamente se puede para toda la familia, pero estos ingredientes en esta etapa son elemental. Mujeres embarazadas nos ayuda al crecimiento fetal y a los niños, a lo que vienen siendo niños y adolescentes, nos ayuda mucho al desarrollo cognitivo. Así que, pues es bien importante que consumamos. Los de origen animal tenemos al huevo, tenemos a las carnes rojas, a las ostras y al cordero como principales fuentes de zinc. Entonces, a lo mejor el cordero para nosotros pues es difícil conseguirlo o no estamos muy acostumbrados a a consumir ese tipo de carnes. Y como para desayuno, pues a lo mejor la opción más viable de ostras y carnes rojas, pues obviamente es el huevo. Pareciera que no hay mucha gente que tiene satanizado al huevo, pero vieran qué excelente proteína es, y para los niños es un súper desayuno, siempre que incluyan huevo. Ojo, nunca en crudo. Una salmonela y la otra no se absorbe. Entonces vamos a utilizar el huevo y vamos a poner 2-3 variantes de ingredientes. A lo mejor al niño pues no le gusta la cebolla o no le gusta el tomate, pero sí le gusta el aguacate. Y a lo mejor al papá o al hermano, al chico adolescente, pues bueno, le gustan las espinacas. Entonces esta variante de un solo platillo podemos hacer diferentes formas. ¿Qué es lo que hice aquí mientras platicaba con ustedes del zinc? Pues nada más batir los huevos, vamos, los batimos. Obviamente aquí puse 4 piezas completas porque vamos a hacer otras presentaciones. Igual, si no quieres usar todo lo que viene siendo todo el colesterol de las 4 piezas, pues puedes, si estás cuidando esta parte, puedes poner 2 piezas de huevo completas o una pieza de huevo completa y otras 2 partes de pura clara. Vamos a poner aquí, si se fijaron, le puse un poquito de aceite en spray y lo único que vamos a hacer como, lo podemos hacer 2 presentaciones, como omelette o lo podemos hacer revuelto. Lo vamos a hacer revuelto para que a mí me rinda más y darles más presentaciones. Nos vamos a ir un corte, pero regresamos. Nada más le voy a ir avanzando aquí al omelette, que todos sabemos hacer, perdón, huevo revuelto, todos sabemos hacer huevo revuelto en casa. Así es que vámonos a corte y ya regresamos para que ya esté listo esto. No se nos muevan. Ahora sí, miren, ya regresamos, ya les presentaron las imágenes de que hicimos un huevo revuelto de lo más fácil y sencillo. Les paso como tip, si quieren hacerlo como más claro, más esponjosito, que les dé un poquito más de volumen, le pueden agregar un chorrito de leche fresca, de la que tienen de galón en su casa, pónganle un chorrito. De preferencia, siempre recuerden, la leche siempre que les presento aquí, de hecho con lo que vamos a hacer el batido para los chiquitines,
Es siempre 2%. Recuerden que la leche, a través de la leche consumimos mucha cantidad de grasa si estamos tomando leche entera. Así es que, y no pasa nada, no es que la otra sea light, en lo absoluto, son totalmente mitos y cosas que están falsas. Yo en lo personal a los pacientes siempre les recomendamos que a los niños, que sobre todo pues que sea en la etapa que toman más leche, se reduzca, que sea 2%. Entonces, pues bueno, miren, aquí estoy partiendo el queso. Ya tenemos listas nuestras espinacas y es algo bien fácil, o sea, realmente es algo bien sencillo este desayuno. Si los niños no quieren desayunar y tenemos problemas con el adolescente, con el niño, tenemos que hacer cambios pequeños. Si ustedes le llegan y le presentan un super menú de primera instancia cuando los niños no desayunan o el adolescente, créanme que va a ser muy difícil. Presenten a lo mejor únicamente una tostada con un poco de huevo, un poco de queso, los ingredientes sobre todo que les gusten para que les sea atractivo. Y empiecen con una pieza o empiecen con un batido, con un licuado pequeño. Queremos que se coma medio plato de huevo, de chilaquiles o cantidades muy grandes en la mañana que a veces no estamos acostumbrados y no tenemos apetito, que es lo que regularmente las mamás refieren. ¿Cómo le hago para que desayune? Pues bueno, vamos a empezar con porciones pequeñas y de estas porciones vamos aumentando gradualmente. ¿Por qué? Porque obviamente se va a ir acostumbrando el niño, el adolescente, a desayunar. Y si como adulto tenemos este mal hábito, porque déjenme decirles que es un mal hábito el no desayunar, es nuestro regulador de todo el día, ¿sí? Si ustedes quieren bajar de peso de forma, o sea, natural, sin estresarse tanto, empiecen con desayunar y menos periodos de ansiedad nocturna o por las tardes van a tener. Entre más te tardes en desayunar y entre más tiempo tengas a tu cuerpo en ayuno, eres más propenso y es más probable que en la tarde o en la noche sufras de atrancones. ¿Por qué? Porque no traes regulado tu apetito. Llegas y te comes todo el tazón que hiciste de arroz o todo el tazón que hiciste de guisado por el apetito que has traído durante todo el día. Así es que si a sus niños los quieren regular también en cuanto al peso, que no hay que ponerlos a dieta ni a los adolescentes porque están en crecimiento y desarrollo. Ellos necesitan comer bastantes calorías. Pero lo que sí podemos hacer como adulto es empezar a desayunar. Y hacer desayunos de este tipo, ricos en nutrientes, porque a veces empiezan su día con una Coca-Cola y déjenme decirles que es de los errores o de los hábitos más dañinos para el cuerpo que empezar el día con una Coca-Cola, ¿verdad? Entonces, obviamente vamos a incluir alimentos muy sencillos, muy rápido, de acceso muy rápido, pero obviamente que contengan nutrientes. Miren, aquí ya tenemos listo un toast. ¿Qué me tardé? Me tardé más en lo que les estoy platicando que en lo que lo armé. Le ponemos una hojita de espinacas, dos rebanaditas de queso, una porción de huevo, nuestro pan y estamos consumiendo tres grupos. El vegetal está muy, es muy poca cantidad para poderlo contabilizar. Pero si se fijan, pues la manera en que lo preparé, en la manera en que lo hicimos, es realmente sumamente sencillo. Estos son los toasts que les platicaba ahorita, que es de lo más fácil. Si tú te llevas en tu topper al trabajo tus rebanaditas de tomate, tus rebanaditas de queso, tu pan tostado por separado, entonces ahí en tu oficina te puedes hacer rápidamente tu toast, tus rebanaditas, ahí tus alimentos, muy fácil. Regularmente la gente que trabaja se queja que cómo puede llevar una alimentación saludable fuera de casa. Pues sí lo podemos hacer. Estos topercitos, estas bolsas Ziploc, adelante. Ahorita vamos a hacer un batido que es sumamente sencillo para los chiquitines, que igual si a ti te gusta o al adolescente le gusta, pues también hay que consumirlo. Les menciono mucho a estas etapas de la vida porque son los que requieren mayor cantidad de zinc. Entonces, fíjense, aquí estamos haciendo otro toast, ¿se fijan? Y armamos otro con aguacatito, le pusimos un poco de espinacas, un poco de tomate, le ponemos un poquito de sal. No le tengan miedo a la sal, chicos. O sea, la sal no es mala, la sal es mala cuando es consumida en exceso. La sal a veces no la quieren consumir en la mesa, pero comen jamón, comen embutidos, comen papas fritas, comen cosas enlatadas. Pero a la sal en la mesa no la quieren consumir. Podemos cambiar varios alimentos en casa que nos proporcionan mucho más contenido de sodio que lo que nos puede proporcionar una pizquita de sal.
miren, ya tenemos otra. Entonces vamos a armar otra. Y por ejemplo, a los que les gustan las cosas crocantes, vamos a armar esta otra tostadita. Esta que armé, le puse estas gotitas, no sé si alcanzaron a ver. No lo puse en los ingredientes porque no sé si lo tengan en casa, pero es una vinagreta. Ese es nuestro vinagre balsámico que nos da un sabor exquisito. ¿Qué le vamos a poner a este tercero? La cebolla morada. Nos va a dar esta consistencia crujiente, aparte de nuestra rebanadita tostada, pero vamos a hacer cosas finitas, vamos a hacer cosas delgadas, porque nada más lo que queremos es darle saborcito, ¿sí? Darle vista, darle diferentes. Puedes agarrar tu pan, te pones a tostarlo y lo que tengas en casa se los pones ahí en la mesa y cada quien va a agarrar el que le gusta. Un poquito de cilantro, el huevo, pues va, es un elemento perfecto que se acompaña con muchas cosas. Y listo, de esta manera ya tenemos tres toasts bien fáciles. Ahorita vamos a regresar porque nos vamos a ir a la neta de la receta y vamos a armar lo que vienen siendo los toasts dulces y nos falta hacer el batido, con mucha energía para que empiecen el día. Así es que no se nos muevan, ahorita continuamos. Bienvenidos a un segmento más de La Neta de la Receta. Soy su nutrióloga Lidia Picasso y el día de hoy platicaremos sobre el delicioso desayuno que estamos preparando. Este desayuno es sumamente sencillo, eficaz y sobre todo saludable. Lo puedes hacer de una manera muy rica en tu casa, dárselo a tu familia completa y empezar a ver las diferencias del efecto del zinc en nuestros organismos. El zinc es un mineral que se encuentra en muchos de los alimentos como hoy lo estamos viendo y estos mismos alimentos nos ayudan a regular diferentes funciones en nuestro organismo. Por ejemplo, nos ayudan a mantener un mejor sistema inmunológico, nos ayudan a tener factores antiinflamatorios en nuestro cuerpo para evitar la inflamación y esto nos ayuda inclusive a tener una mejor digestión. Por lo tanto, se recomienda consumir cierta cantidad de zinc al día, que ya podemos ver que se encuentra en diferentes alimentos como el aguacate, las espinacas, y nosotros podemos tener una dieta muchísimo más balanceada a través de ello. Y nuestro beneficio es que al consumir zinc, nuestro cuerpo y nuestra mente se empieza a sentir muchísimo mejor. Nunca es tarde para comenzar con una alimentación sana en casa, así que el día de hoy puedes comenzar. Esperemos que te hayan gustado nuestros temas, nuestro desayuno, lo apliques en casa, le tomes una foto y nos lo compartas en las redes sociales. Nos vemos el siguiente lunes en un segmento más de La Neta de la Receta. Bueno, pues continuamos aquí en nuestro programa. Si nos están sintonizando, pues el día de hoy estamos trabajando con alimentos ricos en zinc y estamos haciendo unos toasts. Estos son ensalados con nuestra base de huevo, aguacate y queso panela, que son nuestras proteínas de origen animal. Y tenemos nuestros frutas que van a ser nuestros toasts de forma dulce. Porque pues si en la casa queremos... No se les antoja desayunar esto de huevo, aguacate, queso en la mañana, como que estamos incorporándonos apenas al desayuno, pues bueno, tenemos estas opciones que también pueden ser en dulce, sobre todo para los chiquitines, para los adolescentes o nosotros como adultos, ¿verdad? Simplemente miren, aquí tengo una crema de cacahuate que esta obviamente también tiene zinc y también tiene proteínas de origen vegetal que viene siendo pues, por el cacahuate. De preferencia utilicen o compren la que viene siendo reducida en grasa. Hay unas opciones que ya traen reducida en grasa. ¿Por qué? Porque obviamente esto nos aporta bastantes calorías. Los chavos o las chicas que tengan algún entrenamiento deportivo o que tengan alguna actividad física, estos toasts les va a salir, o sea, les va a resultar de maravilla. ¿Por qué? Porque obviamente les va a aportar mucha energía. Como es calórica, esta crema de cacahuate les va a ayudar. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si estamos cuidando nuestro peso, queremos bajar un poquito de peso, esta opción no es muy saludable. Les recomendaría más que consumiéramos estas saladas o simplemente podemos hacer una con pura base de fruta. Aquí vamos a ponerle manzana, no le vamos a poner esta crema de cacahuate y lo que vamos a ponerle va a ser unos trocitos de plátano. Sí, para que nos dé una textura un poquito más suave, un poquito más dulce, porque la manzana verde pues obviamente es baja en azúcar.
Y las porciones, sobre todo las porciones, miren aquí, con estos totes, la ventaja es que utilizamos porciones muy pequeñas. Entonces, nos da la ventaja de poder comer 2-3 porciones de esto para poder completar la porción de un plátano. Estamos hablando que es la mitad. Aquí no va la mitad de un plátano. La porción también de una manzana, pues estamos hablando que es una manzana de pieza mediana o chica. Entonces, obviamente, una pieza aquí no va a comer. ¿Sí? Los cereales tenemos regularmente una porción de entre de 6 a 8 o hasta 11 raciones de cereales, aquí va una. Entonces nos permite comernos 2-3. O sea, es algo muy padre porque no comes mucho, pero te permite comer, no comes densidad calórica, pero comes volumen, que eso es lo padre porque te llenas, o sea, tienes mayor saciedad. Entonces, miren, aquí le ponemos, vamos a ponerles unas rodajitas de mango. Y le podemos poner a esto para que darle un poquito de vista, les pondremos un poquito de avena, o sea, la cantidad de avena nada más para darles gusto y que los hijos se vayan acostumbrando o nosotros en casa se vayan acostumbrando a comer un poquito más saludable, alimentos que a lo mejor no tenemos, miren, un poquito de semillas, un poquito de amaranto, un poquito de avena, plátano, la fruta, o sea, la fruta que estamos consumiendo, una rebanadita de dos rebanaditas de lo que viene siendo el mango, así es que está perfecto. Podemos hacer otro, tenemos semillas, tengo aquí la chía, tengo también las semillas goji, no sé si alguien le ha utilizado las semillas, estas goji que vienen siendo la familia de los berries, si te gustan los berries, las fresas, los kiwis, también los puedes utilizar. Entonces, ahora sí que la creatividad va a estar en ustedes. ¿Por qué? Porque obviamente la temporada o en la región que estemos o en el clima que estemos, pues nos va a permitir. Si está la temporada de las fresas, pues aprovechen nada más lavarlas y desinfectarlas muy bien. Y pues podemos utilizar nuestras fresas que también son muy coloridas. Vamos a utilizar este, vamos a ponerle arándanos, nada más, no le vamos a poner más cacahuate. El cacahuate, chicas, déjenme decirles como tip de belleza, es buenísimo para la piel por los ácidos grasos que contiene. No se muevan, regresamos. Miren, acabo de terminar este toast que viene siendo plátano. Le puse una base de plátano, no tiene crema de cacahuate. Dos rebanaditas de lo que viene siendo el mango. Le puse semillitas de chía, semillitas de cacahuate, un poquito de los arándanos deshidratados y listo. Si se fijan, la variedad que podemos hacer con unos ingredientes. Si tienes arándanos ahí en casa, pues le puedes poner. Si tienes amaranto, si tienes hojuelas de avena, si tienes almendras, si tienes bla, bla, bla. Infinidad de cosas que pueden hacer ustedes al gusto. Si ustedes tienen otros vegetales, tienes morrón o tienes, ahorita le pusimos pepino, si tienes cantidad de alimentos, frutas y verduras que puedes utilizar. Ahora lo que vamos a hacer, excelente batido para que inicien con suficiente energía, para si vas a la oficina, si vas a la escuela, si vas a tu trabajo y tienes rato que no vas a, o sea, vas a durar buen rato que no vas a comer, este batido es especial para ti. Una, vamos a poner las almendras. Las almendras, cada porción, recuerden que es bien importante que vayamos aprendiendo las porciones. Vienen siendo, una porción viene siendo 6 piezas. ¿Qué quiere decir 2, 4, 6? Esta porción estamos hablando que es una porción de grasa, porque viene siendo una oleaginosa. Entonces viene siendo una porción de grasa. Entonces le vamos a poner 2. Si vamos a utilizar, es 2, 4, 6. Si vamos a utilizar este batido para tener suficiente energía, podemos hacer doble la cantidad. Si es para un niño chiquito, pues no le podemos llenar tanto su capacidad gástrica porque se lo va a querer consumir. Recuerden que también, pues a proporción que vamos creciendo, pues la cantidad de energía que se requiere es mayor. Si es que a veces a los niños de 6, 7 años, 8 años, preescolar o escolar, quieres darle cantidades de un adolescente o de un adulto y obviamente es difícil. Empecemos con cantidades pequeñas. Vamos a poner, obviamente esta cantidad es pequeña, pero vamos a poner lo que viene siendo media taza de avena. Esto nos va a dar volumen, nos va a dar fibra y nos va a mantener el estómago con mayor saciedad, o sea, más tiempo ocupado. Le vamos a poner la leche. Si no estás muy acostumbrado a consumir grandes cantidades, podemos empezar con una taza. Pero si quieres comer un poco más, vamos a
podemos, o sea, si estás acostumbrado a desayunar un poquito más fuerte, podemos poner perfectamente dos tazas. ¿Por qué? Porque es un lácteo, estamos hablando que es leche 2% y le estamos poniendo, bueno, la almendra. Y otro de los ingredientes que obviamente nos proporcionan muchos nutrientes, cero azúcar, muy nulo en grasa, pero es buenísimo en cantidades antioxidantes y sabor, la cocoa. Le vamos a poner una, dos cucharitas. Si es a los niños, les recomiendo que le pongan una cucharita. Yo sé que a lo mejor les va a saber muy diferente a lo que viene siendo el chocolate, el chocomil, lo que viene siendo estos alimentos que tenemos empaquetados, porque obviamente esta cocoa es amarga. Pero si se van acostumbrando a consumir la cocoa y dejar a un lado estos polvos de chocolate azucarados, mucho mejor, de veras. ¿Por qué? Porque pues le estamos dando mucho azúcar en las mañanas a los niños. Entonces le vamos a poner un poco de cocoa. Entonces ya tiene cocoa, almendras, avena y la leche. Vamos a licuar y está listo nuestro batido energético. Pues ya lo licuamos. Vamos, ustedes pueden ir viendo ahí la cantidad de leche que ustedes quieran utilizar. Les digo, según la etapa que estén su familia o ustedes, pueden empezar con un 3/4 de vaso, pueden empezar con una sola tacita o pueden hacerse todo el vaso. Según ustedes la actividad que tengan o según la etapa en que se encuentren. A veces todo un vaso esto para un niño chiquito de 5 o 6 años es bastante cantidad. Podemos hacerles una tacita y suficiente. Obviamente la cantidad de los ingredientes tiene que disminuir. No le pueden poner la media taza o las 4 cucharadas porque a lo mejor les va a quedar muy espeso. Las 6 almendras, pues a lo mejor también. Entonces vamos a ir midiendo las cantidades. Y aquí, si se fijan, la cantidad de huevo que me sobró, el queso, espinacas y lo que armé. Así es que vayan comprando estos ingredientes, lo pueden hacer un fin de semana que estén en casa, arma un banquete, un buffet de diferentes tipos y obviamente les puede hacer una bebida de este tipo, muy energética y pues obviamente todo el día se van a sentir muy bien. Así es que pues bueno, ya les platicamos de los beneficios que son que tiene el consumir el zinc y pues alimentación un poco más saludable y sobre todo fomentar comer en casa. Nos vemos en un siguiente programa. Ya saben, soy su amiga Rosy Vázquez trayéndoles ideas y opciones saludables para que puedan desarrollarlos en casa, en la oficina, en el trabajo. Y además les recordamos, recuerden seguirnos en redes sociales, estamos en la página de Facebook que es UACJ TV Oficial y nos pueden dar un like o algún comentario acerca de nuestros promos o acerca de nuestras recetas. Nos vemos y espero que les guste este programa y nos vemos la siguiente semana con, creo que tenemos un invitado especial. Así es que les mando un saludo a toda nuestra audiencia y pues salud, vamos a probar a ver qué tal nos quedó este batido energético porque sí lo necesito el día de hoy. Nos vemos, bye bye.